Bienvenidos al programa institucional de la Administración Municipal Marinilla, Nuestro Compromiso. Es nuestro compromiso, te digo. Fue nombrado como presidente de ACORA, Asociación de Consejos Municipales del Oriente Antioqueño, el edil marinillo Jorge Arturo García Giraldo. Felicitaciones al señor presidente de ACORA, a Jorge Arturo García, y en su nombre a la institucionalidad que representa tan importante asociación en el Oriente. ACORA es la Asociación de Consejos Municipales del Oriente Antioqueño, una instancia decisoria que hace parte del desarrollo de cada localidad y su visión estratégica de territorialidad. Es a la vez el medio para el trabajo asociativo que propicia progreso integral y organizado de toda la región. A propósito de ACORA, el alcalde Gildardo Hurtado resalta las buenas relaciones que tiene el municipio de Marinilla con los demás municipios de la región. ACORA es la Asociación de Consejos del Oriente Antioqueño, una instancia decisoria que hace parte de todo lo que significa el desarrollo no solamente de cada localidad, sino además que esa visión estratégica de territorialidad pues es muy importante. ¿Qué importancia pues representa ACORA precisamente como ese canal, ese espacio estratégico en el que por supuesto los consejos no solamente se juntan para cualificarse, compartir experiencias, sino además poder incidir de una manera determinante en todas las apuestas que tiene que ver con el desarrollo integral de la región? Es de anotar que esta institución viene trabajando desde el año 2006 y su preocupación inicial ha sido la capacitación de sus asociados. En el 2006 se cristaliza la idea con los municipios del Carmen, de Viboral y de Marinilla, a través de la Asociación de Municipios del Oriente, Masora. Hoy, en este momento, tenemos 26, 27 municipios asociados, aparte de los 23 municipios que conforman el altiplano del Oriente, de los 9 del altiplano del Oriente, los demás, y hay algunos otros municipios como Santo Domingo, como Cisneros, que quieren estar en la organización porque ven en ella una posibilidad y una herramienta para poder proyectarse y para poder avanzar con responsabilidad frente a una designación y una elección popular como la de los concejales, que lo que más necesitan es acompañamiento y preparación. ACORA como asociación actualmente se sostiene con los aportes de cada municipio que a través de los consejos han optado por fortalecer. Yo pienso que es una figura realmente importante que permite que converjan los intereses de los consejos de los municipios del Oriente Antioqueño y que nos permita también dar a entender a la opinión pública los intereses de los municipios, los intereses de la asociación y sin lugar a duda los intereses de todos los que habitamos esta región. Es de resaltar cómo el municipio de Marinilla viene siendo centro de las miradas departamentales y nacionales gracias a una administración líder que piensa con sentido de desarrollo regional. Marinilla siempre se ha caracterizado y le ha dado mucha altura a todas las intervenciones que se han hecho desde los municipios. Siempre hemos admirado, siempre hemos reconocido en Marinilla un municipio pujante, un municipio que ha emprendido acciones llamando a lo colectivo para lograr resultados importantes. Ahora que estamos en un momento coyuntural, en un momento en que estamos aprobando el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, es fundamental que un marinillo como Jorge Arturo esté en la presidencia de ACORA, para que nos ayude a desarrollar proyectos regionales, proyectos que encaminen a un desarrollo del Plan Básico de Ordenamiento Territorial integrado con los demás municipios. La prioridad en realizaciones que el actual presidente se propone es la capacitación e información a nuevos aspirantes a consejos municipales sobre el objeto y obligaciones que adquieren al asumir el cargo, propendiendo con eso consejos más competitivos. La prioridad es precisamente los nuevos aspirantes a consejos, ¿cierto? Informarlos, capacitarlos, que es verdaderamente el objeto, el objetivo y la razón que se debe tener a cada persona al propender por estar en
en una candidatura al Consejo. La gente no conoce la región y no conoce que no solamente los acuerdos se hacen de manera local, los acuerdos se hacen pero de manera regional, y eso es lo más importante que tiene que promover ACORAL. El hecho que hoy tengamos un presidente de Marinilla pues también nos permite tener una tranquilidad enorme en lo que concierne a la altura que se le va a dar a la nueva mesa directiva de la asociación. Es nuestro objetivo trabajar como una empresa sólida donde se visibilicen el trabajo y los concejales, y hacer un trabajo regional, no solamente político, sino también social. Digamos que los municipios de alguna manera tienen similitud en ciertos temas que hacen parte del ordenamiento jurídico. ¿Alguna toma de decisiones respecto al tema de planeación estratégica de carácter territorial? Hay una muy buena relación con los secretarios, las secretarias. Mónica Mabel del Consejo de Marinilla pues es una persona muy activa, que genera también una dinámica de integración con sus pares de los demás municipios, y todo ello constituye para nosotros un muy buen referente desde lo institucional y desde el trabajo que por supuesto nosotros hemos tenido la posibilidad de desarrollar, no solamente en la región sino en ese esfuerzo asociativo también de la nueva energía paisa. El presidente saliente, concejal Ángel Giraldo Giraldo, toma juramento al nuevo presidente concejal Jorge Arturo García Giraldo, quien luego hace lo mismo con los demás miembros de la nueva junta directiva, quedando conformada así: presidente, Jorge Arturo García Giraldo, concejal de Marinilla; vicepresidente, Willy Alexander Flores Osorio, concejal de San Rafael; tesorera, Dalila Mary Pérez Fernández, concejal de San Vicente; fiscal, Ángel Giraldo Giraldo, concejal del Carmen de Viboral. Hay algunos temas regionales de suma importancia que debemos acompañar, como es el anillo vial, como lo es el túnel de Oriente en sus vías complementarias, es trabajar los reglamentos internos de los consejos en todos los municipios. Y bueno, y yo pienso que hay mucho que hacer, pero hay que empezar organizadamente. Sí hemos sentido el apoyo de los consejos y en este caso de la asociatividad, que es un factor fundamental y que por supuesto genera un factor diferenciador en la apuesta de desarrollo integral en el territorio del Oriente Antioqueño. Es nuestro compromiso, te digo. Hasta aquí el programa institucional de la Alcaldía Marinilla, nuestro compromiso. Los invitamos a visitar nuestro sitio web a través de www.marinilla-antioquia.gov.co. Hasta pronto.